Consiste en la presentación de un calendario donde todas las damas portan cuera, obviamente pintada en diferentes colores. Uno a veces cree que el color clásico es el café y resulta que puede haber rojo, puede haber azul agua. O sea, va a ser un verdadero deleite este desfile. O sea, es una pasarela donde se mostrará cueras de tula. Y el objetivo es que las nuevas generaciones sepan de la existencia de esta prenda que identifica a todo nuestro Tamaulipas. Desafortunadamente, por estar tan retirados, a veces las nuevas generaciones, ¿una qué? Una cuera, les explica, sí. Y bueno, pues es una chamarra característica del estado de Tamaulipas. ¿Dónde nace la cuera, Tamaulipas? Ay, tula, hace 400 años. Fíjate, la cuera no tiene 400 años, pero tula tiene 400 años. Y felizmente, este poblado pequeño tiene esta prenda que es lo nuestro, es lo que nos da ese toque de distinción a los tamaulipecos. Hecha de una piel, ya sea de venado o de cabrito, pero curtida de tal manera que hace que se convierta en otra piel para nosotros.